¿Y te gustó la radio? Sí, espectacular. Está hermosa, ¿no? Muy linda. Muy linda, muy linda está la radio. Sí. Mi corazón de comunicadora está en la radio. ¡Ay, qué bueno! ¡Te encanta eso! ¡Qué lindo! Sí, sí. ¿Tenés el espacio abierto acá? Dale. ¿Querés hacer algo? Sí, me encantaría. Ya, ¿dónde está el director? Debe estar escuchando acá. Con esta radio, con Ciudad FM, que vos encontrás primero en el día 88.1. Impresionante. Estamos en todas las redes, estamos cubriendo todo realmente. Bueno, Diana, el viernes pasado no pudimos comunicarnos porque, bueno, ¿cómo están las líneas? Se cae todo, se levanta, malísima, ¿eh? No sé cuándo se irá a recuperar del todo este tema de que nos merecemos que tengamos también, viste que hacen publicidad del 4G, realmente, que sea 4G. Apenas tenemos 2G, 3G, no sí, tenemos más. Sí. Así que bueno, por eso te pedía que vengas, porque quedó pendiente, por lo menos para la hora mía, mis oyentes, de lo que estaban haciendo el viernes en la municipalidad. A ver, el viernes, con mucha emoción, fue un acto muy emotivo. Se inició el último año de la Tecnicatura en Desarrollo Indígena. Esto que nació justamente hace 3 años, con muchísimo esfuerzo, porque creo que en el fondo nos animamos como equipo que conformamos en la empresa a meternos, si se permite el término, en un tema que no es específico nuestro, pero que cuando descubrimos y nos dimos cuenta qué podíamos hacer, nos animamos. Bueno, nos metimos en un baile interesante, porque llevar adelante una carrera terciaria que no tenga ningún costo para los alumnos significa que alguien se hace cargo de esos costos y tal, y de planificar y de la logística. Y bueno, este es el tercer año y estamos terminando con la primera cohorte de... Vamos a terminar, si Dios quiere, el 4 de noviembre. El instituto ya presentó el calendario completo del año. El 3 y 4 de noviembre son los dos últimos días de clase. Y estaría terminando al menos 60 egresados. ¡Oh, qué bárbaro! Todos de comunidades indígenas de nuestra zona. ¡Qué bárbaro! Nada, es emocionante porque, sí, porque lo que un poco comentábamos el viernes, hasta donde se pudo haber escuchado, no hay una experiencia igual en la provincia. Ajá. No hay una experiencia igual en el país, salvo Jujuy. Mira vos. Que de ahí toman la idea. Exactamente. Ajá. Exactamente. Hace unos 4 años, justamente, conocimos a Natalia Sarapura. Natalia Sarapura, sí. Que para quien quiera googlear y tal, Natalia está a cargo del Instituto de Estudios Superiores Indígenas de Jujuy. Bueno, hoy tiene un cargo público, es la secretaria de Pueblos Originarios de la provincia de Jujuy. ¡Qué bárbaro! Creo que merecido, ¿no? Claro. Por los años de lucha y de trabajo. Sí, sí, sí. Es una mujer súper trabajadora, pertenece a una comunidad Colla, la comunidad Miraflores de San Salvador. Y además integra el Comité de Mujeres Indígenas de la UNESCO. Claro. Bueno, digo, tiene como un currículum, sí, impresionante. El currículum es fabuloso. Y realmente es un placer verla conversar, escucharla disertar, hablar con los hermanos indígenas. Es fabuloso. A tal punto que ella desarrolla la idea de una carrera terciaria, porque dice, ¿por qué no? Claro. Acceder a estudios terciarios específicos de indígenas, en idioma indígena para indígenas. Claro, claro, claro. De hecho, no hay criollos cursando esta tecnicatura. Claro, claro. Es exclusivamente de líderes y lideresas, como gustan decir, para diferenciar el género, indígenas. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ponernos en la carrera al hombro. Claro, claro, a disposición y ver todo. Decirle al municipio de Tartagal, a través de Claudia Sánchez en ese momento, hoy seguimos con Claudia, que nos apoya y nos acompaña con la idea y el emprendimiento,
y decirle, Claudia, tenemos esta carrera y la queremos hacer en Tartagal, que sea el centro Tartagal. Bueno, toda la logística, involucrar a los municipios, quiero decir, al intendente Córdoba de Valle Inclán para que se comprometa con el transporte y traiga a los alumnos interesados de Valle Inclán. Claro. Previo, algunas alumnas de distintas carreras de la UNSA que estaban realizando pasantías en la empresa, nos ayudaron con el relevamiento de cada comunidad, de todos los datos que necesitábamos, que nos pedía Natalia en el instituto. Claro. Porque un dato que no es menor y que los docentes destacan es que quien está cursando no va a anotarse porque sí y porque tiene ganas y porque le interesa. Viene con el aval de la comunidad. Claro. Tiene que venir avalado por el cacique o la cacique y por la comunidad para ser quien represente a la comunidad cursando la tecnicatura. Claro. Claro, porque ellos así se manejan, ¿no? Exactamente. Así se manejan y esto de la universidad, la sede regional Tartagal, que hace ese estudio de campo siempre, que lo hacen muy, pero muy bien, trabajando en conjunto también. Bueno, eso fue un poco, la verdad que la ayuda de las chicas fue súper interesante, de las estudiantes, porque el relevamiento fue muy completo, claro. Porque el relevamiento nos permitió saber hasta la cantidad de comunidades que teníamos, de qué etnia y tal. Claro, ¿no? Claro. Y por ahí datos que uno no tiene, saber cuántos chulupíes, cuántos chorotes, que no son datos que uno maneje habitual, claro. Por lo menos nosotros en la empresa. Claro, sí. Y bueno, invitar a todos, a todas las etnias, a todos a participar. Qué bueno. ¿Y respondieron al...? Respondieron súper bien. Empezamos con 85, 86 alumnos. Uh-huh. De acuerdo a cómo se dan generalmente las carreras, dicen, bueno, para el segundo año tenés que esperar la mitad. Natalia nos decía, mira, terminan 15 o 20. Y no puede creer que tiene 65 alumnos, te diría casi, regulares. Se rompió el molde. Sí. Sí, lo cual demuestra el interés y el compromiso, claro. De gente de las distintas etnias, ¿sí? que siguen yendo. Porque además el tema es que, bueno, hay como una cosa que puede parecer que nos da libertad. Para quienes hemos hecho carreras y cursos y diplomados o posgrados a distancia, lo que parece que te da mucha libertad, la verdad es que te ata un montón. El hecho de participar en una carrera a distancia y de manera online o semipresencial, te compromete con la carrera mucho más que ir todos los días a clase. Claro. ¿No? Sí. Y ni hablar del mundo adulto, donde ya tenemos ciertas responsabilidades y hay que cumplir hay que cumplir con la entrega de un trabajo práctico, claro. Y hay que ir a clases. Acá las clases son mensuales, el encuentro presencial es dos veces al mes, dos días completos, dos jornadas de 8:30 a 17, 18 horas, de acuerdo a cómo viene el docente con la clase. Gracias a Cáritas, contamos, bueno, con la intervención de la MUNI, conseguimos el espacio que es Cáritas. Uh-huh. Hicimos ahí una contraprestación, una devolución de materiales para la obra que necesitaban. De hecho, hoy vas al salón y está todo pintado. Qué bueno. A nuevo, arreglados los baños y con cielo raso nuevo, que era lo que no tenía el salón. Uh-huh. Con luminaria nueva. Bueno, un poco fue la contraprestación por el préstamo que nos hizo desinteresadamente Cáritas, claro. Para ocupar ese espacio. Y ese espacio se transformó en el aula. Primero, las primeras clases fueron en el SIC Norte. Pero era un poco más complejo, desde llegar, bueno, imagínate Cáritas en el centro, que llegamos caminando, el otro, claro. Los colectivos pasan todos con la puerta. Justo en la puerta. Entonces, sí. Fue el lugar ideal, sigue siendo ahí el espacio áulico en Cáritas. Y bueno, arrancamos el viernes con esta cosa emocionante, si querés que ver que siguen. Que este es el último año, que van a egresar, y un poco lo que les decía yo a ellos, a los estudiantes y a los docentes en el acto de apertura el viernes, ya estamos soñando con Claudio, con Gustavo, con otra gente, cómo vamos a hacer el acto
de corazón. De cierre, tal cual. Claro. ¿No? Claro. Habiendo tantas etnias y. Sí. Y bueno, nada, no nos podemos a soñar a cómo soñar. Va a ser. Claro. Y algo que nos parecía re difícil, que es, bueno, esto. Este esfuerzo tan grande, no lo repetimos, y si un poco lo que decía, seremos un poco arriesgados, pero me parece que lo vamos a repetir. Claro, porque valió la pena el trabajo. Totalmente. Y es como que ya tienen todo aceitado, ya tienen todo, digamos, cómo se mueve, la logística, todo, con el apoyo de todos. Entonces, a mí me parece que el pueblo originario se merece. Que se siga trabajando para ellos. Totalmente. Y seguramente que vamos a tener la presencia de Natalia, ¿no? Que es tan... Seguro, bueno, de hecho ella no pudo venir en estos días porque, bueno, Jujuy está sí. Me contaban ahí justamente los docentes de que la mayoría viene del Instituto de San Salvador, de Jujuy, que tenemos para un lado de Jujuy agua, sí. Más el barro, uh-huh. Y en la Puna están en emergencia por la falta de agua. Así es. Entonces, está terrible lo que está pasando en toda Argentina, ¿no? Sí. Es impresionante, y sigue lloviendo. Así que, pero seguramente, capaz que Dios quiera que para noviembre ya esté todo solucionado, y esté todo, entonces podamos tener a Natalia Sarapura, que es realmente una persona realmente increíble por todo lo que hace por los pueblos originarios. Yo la conocí porque ella a través de las redes sociales te manda información. Claro. Conozcan, fíjense que lo que somos capaces de hacer, apoyen. Claro, claro. Sí, bueno, sí. De hecho, lo que decía algo, digamos, este gobierno la designó como secretaria de pueblos originarios, que es una secretaría específica que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy, uh-huh. Y bueno, está trabajando muchísimo, de hecho, uh-huh. Con las cuestiones de cooperativas indígenas, que es Jujuy, en eso es muy fuerte. Claro, digamos. Claro. Pero bueno, la experiencia vale la pena. Sí, sí, sí. Para nosotros valió la pena meternos en un terreno desconocido. Desconocido, que al descubrirlo les gustó mucho. Totalmente. Qué bueno. Además, uh-huh. Entendemos también desde la empresa que es una instancia superadora de la cuestión de donación, de la cuestión asistencial, uh-huh. Que alguien piense o que podamos pensar o apoyar a quienes están pensando y diseñando estrategias de desarrollo comunitario. Claro. De comunidades indígenas, uh-huh. Donde el operador es originario, claro. Y no es un externo. Claro. Bueno, nada, no. Qué podemos bueno. Dejar de apoyarlo. No. Y Tepetrol siempre se hizo ese trabajo, ¿no? De desarrollo comunitario, siempre. Bueno, tenemos un área que es desarrollo social, antes sí. Se llamaba acción comunitaria. Acción comunitaria. Hay mucha gente que todavía hoy dice acción comunitaria. Sí, estaba una querida amiga mía, Marité Sarmiento, pero uff, de las épocas que vos antes. Bueno, y estaba Pablo Martelota, también, para quienes lo conocieron, que poco después sigue sí. La organización, pero en Buenos Aires, en sede. Sí. Y bueno, y acá Gustavo y yo como impulsando un poco todo, uh-huh. y llevando adelante las cuestiones de desarrollo social, que entre otras cosas incluye la tecnicatura en desarrollo indígena, bueno, y algo más que ustedes seguramente... Sí, me estaba acordando de lo que el año pasado inauguraron con el municipio General Enrique Mosconi, el playón deportivo para la escuela Tomás. Para las dos escuelas. Ah, las dos son escuelas. Claro, las dos. Son dos playones deportivos, uh-huh. Que no están separados. Ajá, está todo junto ahí, sí, muy la lindo. La idea es empezar a pensar o ayudar a los directivos y a docentes a pensar en la problemática de enfrentamiento, ajá. De grupos y de escuelas, sí. Y de cuál técnica, ¿no? Uh-huh. Y esta rivalidad que uh-huh. Se da y a veces se transforma en situaciones violentas. Sí. Y de hecho estaba pasando en Mosconi y decir, no, hagamos un lugar común. Qué bueno. Que busquemos la forma, uh-huh. Que los estudiantes, los chicos, las chicas se integren y no que se separen más, porque le tendríamos, porque la idea original eran dos playones, claro, separados. Claro, digo, claro. ¿Cómo separados? Uh-huh. ¿No? Y bueno, el espacio está compartido. Uh-huh. Y bueno, y eso te comento así brevemente, sí. Esa que vos decís, la inauguración, la obra en, sí. En Mosconi, obedeció a un plan de inversiones
que salió del compromiso con la provincia de Salta por la extensión de la concesión del área para Guaragua por 10 años más. Ajá, bien. Ese plan se está terminando, si todo va bien, si el clima mejora, con la obra de la Loma. En la Loma, que nos estabas contando, antes. Sí, que va a ser impresionante porque van a hacer un anfiteatro, van a reforzar las escalinatas, van a hacer baños, todo bueno. Y nos contaba Diana que contó con proveedores locales, tres proveedores locales que ya hicieron la licitación, todo. Así que qué bueno, porque gente de acá de Tartagal va a proveer el material para la obra. Así que qué bueno, ¿no? Eso, que sí. Se trabaje con... Trabajamos con proveedores locales todas las veces que podemos, salvo cuestiones muy específicas, por ejemplo, de tecnología, que es un aporte importante que hace la empresa a las escuelas técnicas, que necesariamente salió de Buenos Aires o de Córdoba, de Rosario. El resto de las cuestiones son locales. Todo local. Desde la compra mínima a esto, por ejemplo, a un emprendimiento de más de 600 mil pesos. Qué bueno. Que es lo que va a salir la obra. Y hay que robar que deje de llover para que empiecen la para obra. Para que ya iniciemos tal cual. ¿Cómo tienen programado cuando finalice más o menos la Son obra? Dos meses más dos o menos de obra. Es lo último. En Aguaray ya cumplimos, hablando del compromiso con la provincia. En Aguaray ya ejecutamos el presupuesto que teníamos con el intendente anterior, incluso en la gestión anterior. Con el intendente Alcoba. En Salvador Massa también ejecutamos el presupuesto con la gente. Lo que hacemos también es que la mano de obra es local. Ajá, bien. La mano de obra se designa en la comunidad cuando nos toca el caso de comunidad indígena, o en la localidad a través del municipio. Y se construyeron las aulas, aulas talleres de la Escuela Técnica de Salvador Massa. Y una obra menor en un aporte, digamos, a la obra de refacción del balneario y el camping de Salvador Massa. En Mosconi, los dos playones deportivos. Sí. Que vi que ya le pusieron árboles también. Sí, ya, plantaron de... Lo cuidan mucho los vecinos. Muy bueno. Hay un compromiso firme ahí de la gente del barrio. Qué bueno. De cuidar el lugar. Sí, porque necesitan mucha sombra los jóvenes para poder practicar tal el deporte. Y de hecho es como una primer parte, porque el proyecto soñado ahí es tener baños y vestuarios. Es tener mucho más equipado el espacio que el playón como bien, tal. Bien. Y bueno, y la obra que nos queda pendiente es Tartagal. Que bueno, nada, lo que hicimos ahí, como habitualmente hacemos, es coordinar con cada municipio, viendo dónde puede mejor destinarse el recurso, y ahí salió lo de la Loma. Y lo de la Loma, además, ya con una iniciativa ahí y otro esfuerzo importante, es recuperar la plazoleta que está, no sé si ha sido últimamente, pero detrás de la iglesia, en la bajada hacia el barrio, digamos. Hay una calle abajo que queda abajo de la iglesia, y enfrente una plazoleta que si vas hoy tiene un cartel de Tecpetrol de los años 90, de los primeros carteles de Tecpetrol. Y la placita ahí está un poco abandonada. Un poco, bastante. Ajá. Y la verdad que tenemos muchas ganas de recuperarlo, que de hecho ahí hace un par de años hicimos la celebración del Día del Niño. Y el lugar está genial para poner en común cualquier actividad. Bien, qué bueno. Bueno, Diana, muchísimas gracias por llegarte hasta la radio. Te agradezco mucho. A ustedes, a vos te agradezco. Por favor, es bueno saber todo esto, que la comunidad sepa que Tepetrol hace cosas para la comunidad, y seguramente que van a venir muchas cosas más. Seguro, ¿no? Y espero que sí. De hecho, el plan, digamos, hoy no lo traje, puedo después compartirte más el programa del año. La inversión en escuelas técnicas continúa. La organización Techín tiene una definición que es acompañar las escuelas técnicas del país, con lo cual estamos en distintos meses y en distintas épocas del año aportando a las escuelas técnicas desde Salvador Massa hasta Mosconi, con equipamiento para los talleres, sobre todo con tecnología para cada taller. Y bueno, y seguimos con varias ideas y obras que van a ir saliendo en el transcurso del año. De hecho, en la escuela en Mosconi, en la escuela
técnica que era de Vespucio, esa la están armando 0 kilómetros, ¿no? La concreción, que le va a cambiar la cara a la plaza de Mosconi, realmente va a quedar muy, muy lindo. Y además el espacio, me parece que va a ser, también les cambia a los chicos. Enorme, enorme, están haciendo una construcción muy linda, entonces ahí va a colaborar también Tepetrol en los talleres. Ahí tenemos, por eso venimos hace 2 años con un programa de inversión en escuelas técnicas. Bien. ¿Y para Vespucio qué hacen en Vespucio? ¿Hacen algo? En Vespucio donaciones puntuales, colaboraciones puntuales, y más que nada tenemos el Día del Niño, que es para nosotros todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento por el, digamos, la magnitud que fue tomando el evento como tal del Día del Niño. En Vespucio lo que sí hay, como en Mosconi, son muchos emprendimientos, hay una línea de desarrollo social que es para contarte otro día sí, que, es, la de, que es la de proyectos comunitarios, donde participa mucho la gente presentando proyectos, que la compañía lo que hace es avalar comprando todo el equipamiento necesario para llevar adelante el proyecto. Bueno, Diana, muchísimas gracias.